Muy buenas a todos, estamos en Dauntless y hoy os voy a traer tres build, no ni una ni dos, sino tres build para que podáis empezar en la escalada, para que tengas una idea con qué empezar mientras vamos probando los nuevos cambios y todo lo demás. Bueno, estamos aquí en la cueva, ¿no? Que este es el último aspecto que tendrá, me imagino que para esta tarde la actualización, pues cambiará todo y ya veremos a ver qué novedades nos trae esta cueva. Bueno, nos metemos en faena y nos venimos aquí a las build. Vale, tengo tres, ¿vale? Repito, tres para poder enseñaros. He estado viendo a ver un poco qué podría ser, lo que funcione y lo que no, sin probarlo, ¿vale? Todo se ha dicho, pero bueno, yo creo que os traigo aquí tanto build como para el que está empezando, como para el nivel intermedio, incluso para el nivel más avanzado. Esto es una idea, luego saldrán miles y iremos trayéndolas al canal. Bueno, empezamos con, evidentemente, armas de hielo, ¿vale? Para poder hacer daño ahí y maximizar el daño que podamos. Bueno, empezamos con las hojas encadenadas. Es lo que más elevado tengo de las armas, con lo cual, así que ahí vamos. Destino de Boreus. Le vamos a meter, bueno, nos viene con más 3 de condicionante. Le vamos a meter una célula de dominante más 3 y una célula de glacial. Siguemos. En la cabeza, forja calavérica. Para la estamina, yo creo que tantos combates, poder atacar lo más rápido posible, viene muy bien, ¿vale? Y le vamos a meter glacial. Después, la coraza de placa infernal confundido, para que nos traiga célula de depredador más 3. A su vez, le vamos a meter los brazales de placa infernal más 3 de fundido. Con esto ya haremos los 6 de fundido, que bueno, como evidentemente todo va a ser volcánico con mucho fuego, nos va a venir bien para no quemarnos y no tener que preocuparnos tanto del fuego. Más célula dominante. Luego, marcha de espinas, que nos viene con depredador más 3 y una célula de frenesí etérico. Le metemos la lamparita del brillo de Pangar, ¿no? Pues por darle un toquecillo de hielo y demás al ataque con frenesí etérico. A ver, os digo. Las células de estas, normalmente podéis cambiarlo por cualquier cosa que os guste más, ¿vale? Tenéis desde afinación a etérica, que no me sale, que aumenta el porcentaje al atacar. Yo suelo poner porque frenesí, porque al descargar hojas y cadenas se me da igual la traba. Pues bueno, pues en cada golpe atacas muy rápido, con lo cual subes muy rápido. Y ya está, podéis cambiarlo porque queráis. Incluso si vais en grupo podéis meterle conducto. Eso ya como veáis vosotros. Bien, bueno, pues esto nos hace un total de... Espera, me voy a mover aquí en medio mucho mejor ahora. Vale, nos hace un total de llevar depredador más 6, con lo cual aumentamos el daño. Ojo, depredador ya sabéis que lo van a cambiar y seguramente ya no sean 15 segundos. Lo van a bajar, ¿vale? Y sean menos tiempo para que se active, con lo cual va a estar más OP. Bien, le metemos dominación, daño contra Behemoth. Si no os gusta dominación, le podéis meter ira del cazador, ¿vale? Eso ya podéis combinar tanto uno como la otra. Luego tenemos frenesí etérico, como ya os he dicho, podéis también cambiarla si no os gusta. Y le metemos fundido, ¿vale? Fundido más 6 para que sea, spawneemos orbes a tope, sea más fácil y más sencillo. Luego os traigo otra variante con menos fundido para que echéis un vistazo también. Le metemos glacial, yo creo que es indispensable en las cacerías, hasta que no la tengamos bien controlada, recibiremos mucho golpe. Nuevos ataques de los Behemoth, con lo cual hasta que no los controlemos, pues glacial nos va a venir muy bien. Y bueno, más condicionante que nos da el arma para regenerar un poco más, ¿no? Que con, yo creo que condicionante y con la forja calavérica de estamina vamos a ir sobradísimos. Vale, esta sería la primera. Siempre se puede cambiar un poco. Dirá la gente, es que yo no tengo forja calavérica. No pasa nada, pasamos a la siguiente. Esto se metió en la espada. Vale, deber de Boreus, más 2 de condicionante. Le metemos ira del cazador más 3 y célula de glacial. Vigilia oscura, que nos viene con furia, y le metemos célula de ira del cazador. Coraza de placa infernal, que nos viene más 3 de fundido, le metemos célula de depredador más 3. Agarres volcánicos, nos viene con más 3 de furia y le metemos célula de afinidad etérica. Marcha boreal, nos viene con glacial y le metemos fundida. Lo de más 3 creo que voy a dejar de decirlo. El farol le podemos meter el del Pangar, el del Elvenbein, el del Dras, el que queráis. El farol da un poco igual, evidentemente, al ser de hielo, pues bueno, golpeas más. Bien, esto nos deja la cosa de tal manera. Afinación etérica más 6, ya sabéis que podéis cambiarlo por cualquiera de la afinación. Ya se me olvida el nombre. Podéis cambiarlo por conducto, si vais con más grupo, por frenesía etérico, si queréis a cada golpe, eso ya un poco al gusto del consumidor. Fundido, ya sabéis, las bolitas que nos quitan el fuego y a su vez nos aumenta la velocidad de ataque. Furia, que al estar por debajo del 50% de la salud, le vamos a meter mucho más daño.
que esta se complementa muy bien con Glacial, porque Glacial nos deja como máximo a la 50% de la salud, con lo cual se complementa. Así que Glacial reduce el daño y aumenta la vida en cada golpe y demás. Ira del cazador, pues 40% de daño de Behemoth. Como ya tenemos furia, pues implementamos con ira y hacemos más daño. Y nos sobra una utilidad por ahí, con lo cual le metemos más depredador. Y ya sabéis que como van a bajarle, como ya he dicho, el tiempo, con lo cual nos va a venir muy bien y aumentamos un poquito más el daño. Esta, si no os gusta depredador, pues lo podéis cambiar por cualquier otra cosa. Y condicionante que nos viene del arma en sí. Esta está enfocada un poquito más al daño que la anterior. Así que vamos a pasar a la ranura número 3. Tercera build, ¿vale? Distintas, variadas. Esta es lo que vamos a dejar de utilizar armas de hielo y vamos a utilizar otro tipo de armas por si queréis combinarlas con alguna otra cosa. Bien, colmillos del alba. En este caso nos viene con 3 de astucia y le vamos a meter depredador y dominante. Usamos la forja calavérica para tener mucha más estamina y le metemos glacial. Virtud de luz con más 3 de astucia y afinidad etérica. Brazales de placa infernal, más 3 de fundido y célula dominante. Marcha boreal con glacial y depredador. El farol, el que queráis, aquí he metido el de drag por darle otra combinación. Y se nos quedaría de la siguiente manera. Más 5, bueno, afinación etérica, más 6. Astucia, más 6, que esto ya sabéis que nos da probabilidad de golpe doble. Con lo cual también podemos stunear también más fácilmente al causar el doble de daño. Depredador, que nos viene, pues ya sabéis, con el daño máximo después de un tiempo. Más con dominación, para darle más daño a los Behemoth cuando están aturdidos. Glacial, no hay más que decir. Y más 3 de fundido. He metido solo más 3 de fundido porque a lo mejor no nos hace falta tanto fundido. Porque al llevar glacial ya nos va a subir la vida. Con lo cual el fuego puede que si somos constantes y demos golpes, el fuego no nos afecte tanto. Por si acaso, he metido una y así, pues bueno, nos curamos un poquito en salud y nos evitamos el fuego y damos más caña a tope y sin ningún problema. Así que bueno, os he dejado 3, ¿vale? Para que podáis empezar probando cosas y demás. Si cualquier cosa, cualquier build que vea que funciona y que esté probando nueva y demás con las nuevas combinaciones y ya sabéis que todo va a cambiar, así que van a mejorar algunas técnicas nuevas de las armas, otras las van a hacer un pequeño rework, así que según vayamos viendo en la nueva actualización, pues así iré trayendo cosillas. Espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!